All right. Well, what about De acuerdo, pues, ¿qué hay respecto a estudios comparativos sobre la efectividad de la meditación? Podemos decir, bueno, esto es fenomenal, pero ¿hacen las mismas cosas todas las meditaciones? Y esa fue una pregunta que se investigó por los siguientes autores, que hicieron una revisión sistemática de toda la bibliografía publicada sobre cambios en la EEG según diversos tipos de meditación. Esto se publicó hace unos 2 años, en 2010. Aquí tenemos las explicaciones. Hay muchos estudios que la EEG cambia con diferentes tipos de meditaciones. Podemos organizar la bibliografía en 3 formas de meditación. Y esto varía también con los niveles de control cognitivo. El control cognitivo, bueno, los colegas en la ciencia de comportamiento, se refiere a trabajo mental y esfuerzo mental. Por tanto, en esta categoría de meditación con concentración es cuando nos concentramos en un sonido, en un mantra, en objeto visual, en nuestra respiración. Estamos haciendo un esfuerzo mental para poder concentrarnos. Y esa concentración, que es una meditación, digamos, tradicional, intentando vaciar nuestra mente de pensamientos, otro ejemplo, tiene un patrón común en el rango de 20-50 hercios o tipo gamma. El segundo tipo de meditación que se ha registrado es la que se llama la de monitoreamiento abierto. Es intermedia en cuanto al control cognitivo. Significa que las personas trabajan, digamos, menos que las otras personas, aunque sigue habiendo actividad mental. Y esta actividad mental tiene que ver con monitorear, controlar. Yo estoy aquí viendo cómo pasan mis pensamientos, observando el entorno, mi respiración, a mí mismo. Este proceso de observar o monitorear, que es muy común en algunas de las meditaciones budistas, común también en meditación basada en mente consciente, que es una de las meditaciones más popular hoy en día, es una actividad, pero sigue siendo menor actividad. Este tipo de actividad de meditación se asocia con Z en un rango de 4 a 6 hercios según las personas que estudian este tipo de meditación. El tercer tipo de meditación es el que tiene el menor control cognitivo. Traducido quiere decir que es la más fácil, la que requiere menos esfuerzo. Aquellos que lo practican dicen que es una meditación sin esfuerzo. Los científicos lo llaman automático. Parece ser que corresponde a un reflejo neurológico que, cuando se activa, permite que una persona pueda experimentar este estado de mente silenciosa y acallada. Por tanto, este es una autotrascendencia y un calmar la mente. Es diferente a monitorear y diferente a concentrarse o la contemplación. Neurológicamente pertenece al patrón alfa en el rango de 8 a 10 hercios, y los especialistas de EEG me dicen que no es ningún tipo de alfa normal, sino que es del tipo de actividad alfa 1, y aparentemente eso es importante. Aquí la cuestión principal es que la asignatura de las EEG corresponden a diferentes prácticas. Diferentes meditaciones tienen diferentes efectos sobre el cerebro. Esto es lo principal. Diferentes sistemas nerviosos son afectados con diferentes meditaciones. Esto se puede medir, verificar y cuantificar. Y para el objetivo de la discusión de hoy, que tiene que ver con cerebro y corazón, esto puede significar que también hay diferentes efectos sobre el sistema cardiovascular. Y veremos estos datos para ver si esto es cierto.